El 21 de noviembre pasado se celebró el Día Mundial de la Televisión. En el mundo llegó años atrás y en Colombia llegó el 13 de junio de 1954 por el general Gustavo Rojas Pinilla. En aquel entonces, los programas de televisión eran a blanco y negro. Se creó el sistema de programadoras. Las programadoras eran compañías de las cuales presentaban sus espacios. Las programadoras eran compañías que a pesar de la falta de recursos económicos y que algunas estaban en a pesar de los de la falta de recursos económicos, estas programadoras presentaban sus programas en los dos canales. En 1979 llegó el color y llegaron a haber 104 programadoras. Y pese también a los escasos recursos económicos, también daban sus espacios en diferentes épocas. A partir de 1998 llegaron los dos canales privados y con ella desaparecieron las programadoras. Las programadoras se dedicaban a presentar comedias, humorísticos, programas deportivos, magazines, noticieros, programas de opinión, telenovelas, transmisiones deportivas y otras se especializaron en programas infantiles. Actualmente hay una cantidad de canales. Hoy en día también los canales religiosos católicos que evangelizan. Uno de ellos son Teleamiga y Cristovisión, que tiene al aire todos sus programas que presentan en su parrilla de programación. Aquí fue hoy no hay muchos operadores de cable. Uno de ellos son Claro, DirecTV, Unite y Une. El segundo no cuenta con Cristovisión y con Teleamiga, pero también hace falta. Además, lo que se debe hacer es contactar con ellos para que les llegue la señal de Teleamiga o Cristovisión sobre ese operador. Este fue el recuento. Además, en un inicio los televisores eran a blanco y negro. Uno de ellos eran marca Philips, otros eran Philco y Emerson. Después se vendieron Sharp. Y en los años 70 se vendieron Hitachi y vendieron las japoneses Hitachi y Sharp. Después llegaron Toshiba, Shimazu y Toshiba. Ya el color llegó en 1900, en los años 80 llegó el color. Llegaron a vender televisores a color Sony, unos de otras marcas como Hitachi, Sharp, Toshiba y una cantidad de marcas japonesas que vendían en los años 80. En la década del 90 los televisores ya eran a control remoto. Hoy en día un televisor a color lo cambia al control remoto, le hace un ranking de qué están presentando. Por ejemplo, si una mujer quiere ver un concurso de música, el esposo se pelea a veces porque no quiere ver un partido de fútbol. A pesar de ello, pues los televisores funcionan actualmente con control remoto. Y hoy en día está la televisión digital terrestre y la televisión por cable.
donde se conecta un decodificador para cargar los canales. También están los canales locales bogotanos y los canales locales y los canales regionales. Bueno, este fue el recuento del Día Mundial de la Televisión que se celebró el sábado 21 de noviembre pasado.